¿Quieres ganarte una sesión de fotos gratis? Gran sorteo el próximo. ¿Quieres iniciar con algo básico? Te recomiendo. Amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno saludarlos a esta hora del día, de la tarde o de la noche, a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos al segundo podcast que hoy vamos a presentarles a ustedes. Hoy, mi querido Brian, bienvenido al nuevo set, porque esto vos lo inventaste, vos lo acomodaste, yo solo luces y más o menos unas cositas en el OBS. Buenas noches. Un gusto nuevamente estar aquí. Gracias nuevamente por tomarme en cuenta para poder hacer esta actividad. Este podcast que salió de la nada, ¿te acuerdas? En el Sí, primer set sí. fue una cosa increíble. Se nos ocurrió de la nada. Quisimos seguir con el proyecto, pues ahora tenemos ya un equipo más profesional. Sabes que mi equipo es tu equipo cuando querrás. Gracias. Estamos para vos, para la gente. Lo interesante es de que vamos iniciando con este nuevo proyecto. Creo que es un proyecto muy de los dos. Por el momento se ve así desconcertado. En su momento creo que le vamos a dar un plus más con la decoración, con todo lo demás, y vamos a estar trabajando en nuevas cositas y, como lo estábamos platicando con anterioridad, pues con invitados, gente nueva, sobre todo en el mundo de la edición del video, la fotografía, el mundo del arte y entre otros invitados que pues nos han inspirado a nosotros dos pues a seguir adelante, ¿verdad? Gente que es nuestra inspiración, pronto va a estar en el canal, así que ustedes al pendiente. Vamos a tratar acerca del profesionalismo en nuestra experiencia. Primero nuestro invitado va, Brian, contanos sobre tu profesión actual. Actualmente trabajo para una empresa internacional. Estoy trabajando con el área de administración. El 25 de este mes cumplo ya 6 años de estar trabajando en esa corporación. Bendito Dios, nos ha ido bastante bien. La aceptación de la gente también en el extranjero, porque de hecho es una empresa extranjera, ha sido bastante interesante. Hemos podido trabajar, hemos podido viajar. Y bendito Dios que nos ha ido bastante bien. Entonces, mi profesión actual ahorita es gerente administrativo empresarial. Trabajo para dos corporaciones del extranjero. Y me evito a decir más cosas porque sabes cómo es el Sí, de ámbito donde estoy repente si alguien trabajando. quiere saber acerca de la empresa y todo el rollo, tiene que presentarnos su empresa para nosotros poder brindarle los beneficios que se Nosotros tiene. trabajamos. Ajá, y yo ahí voy ya conociendo también tantito de la empresa y pues es muy bonito porque estar en las internacionales es otro rollo, no solo porque es un nivel administrativo, sino también porque ya ver a gente de otros países ya es otro Rollington. La experiencia que tenés, aparte, hemos hablado de fotos anteriormente, pero la experiencia que tenés, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, la gente que me conoce y que conoce la trayectoria de Brian o de Manuel, dependiendo de cómo me quieran llamar las personas, porque algunos me dicen Brian, otros me dicen Emanuel. Realmente me gusta más Brian, pues porque así me dicen mis papás. Solo cuando mami está enojada, te dice Emanuel. Brian Emanuel Molina, venga para acá. ¡Ja! Yo empecé a trabajar a los 8 años. Empecé a trabajar en un taller de herrería con mi papá. Primero fue herrería, después fue soldador industrial. Empecé a trabajar a los 8 años con él, pero no como explotación. Aclarando el tema, lo decía en el anterior podcast, yo soy una persona bastante curiosa, Salud bastante por shoot. el segundo podcast. Salud. Opa. Viene a este punto que siempre con mi papá era, enséñame tu trabajo. Y mi papá es una persona bastante comprensiva y bastante paciente, pues me enseñó a soldar. Entonces, de más o menos de entre los 8 a los, ¿qué te digo? 13 años trabajé con mi papá en el taller, aprendí la profesión de él, una experiencia bastante bonita, pero que no me gustaría volver a tener, Sí, por lo pesado porque que sí, es es. demasiado pesado. El trabajo es demasiado pesado, mi papá sabrá mejor que nadie que es un trabajo demasiado cansado también, pero todo en esta vida requiere un esfuerzo, sacrificio. Creo que nos ha bendecido mucho ese trabajo que él hace. Y también, pues, la profesión que se aprende. Bueno, después de eso, a los 13 años, mi familia justamente pasa en un declive bastante feo. Ciertas experiencias que, pues, ya las conocerás. Tuvimos que mudarnos de donde vivíamos hacia otro punto y vengo a caer en Granja Don Pietro, ¿verdad? Andrés, Salud, vas a Andrés. estar aquí, mi compa. Y empiezo a aprender veterinaria. Andrés fue uno de mis mentores, una persona a la que yo estoy muy, muy agradecido. Él me enseñó todo lo que sé de veterinaria, él, su familia, los veterinarios que estuvieron en el momento. Entonces paso a ser auxiliar de veterinario y después paso a ser maestro porque ellos tienen cursos de vacaciones. Entonces paso a ser maestro y empiezo a enseñar y a dar clases de veterinaria más o menos a niños entre 8 y 10 años, que era mi fuerte. Después, por el tema de que iban creciendo y los niños de los cursos de vacaciones pues te van tomando cariño. Y entonces, no, déjenos al profe, vaya, déjenos al profe, vaya. Entonces
Pasé de una camada a otra camada, a otra camada, a otra camada. La más alta que tuve fue de 16 a 18. Una experiencia muy bonita. Por azares de la vida, dejo de trabajar después de 5 años en Granja Don Pietro y empiezo a trabajar por mi cuenta. Yo ya conté la historia de cómo empecé en la fotografía, entonces empiezo como fotógrafo. Tuve mi momento. Cuando yo empecé en las fotografías, era Brian Molina Fotografías. Cuando te decía que yo no lucraba por mi trabajo, lo hacía más por la pasión de la fotografía. Y después, literalmente, me vi en la obligación, después de que renuncié en Granja Don Pietro, no renuncié por nada malo, solo simplemente quería darle el plus a la carrera. Y creo que fue una de las decisiones que no estuvieron bien tomadas en ese momento. Y pues empecé a lucrar. Entonces le cambié de Brian Molina Fotografías y entonces se llamaba Picture Revolution. No Ajá, sé si que te eso era acuerdas. lo que En ese dice en entonces, Instagram, la ajá, gente ya no Picture sigue. Revolution. Pues me pasó lo que me pasó, perdí los equipos, tuve que vender el mío para seguir la carrera. Volví a hacer mi equipo nuevamente y empiezo a trabajar otra vez, pero ya sin lucrar. Entonces empiezo a trabajar ya en la empresa en la que estoy, pero empiezo a trabajar como fotógrafo para vender contenido para desarrollo web. Y así empieza la trayectoria donde estoy ahorita. Y pues ya sabrás el puesto que tengo ahorita. Después de 5 años de perseverancia, sacrificios, mucho esfuerzo, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Trabajo acá, tengo lo mío y empezamos nuevamente con el tema de la fotografía. Pero empezamos con el tema de la fotografía ya como empezamos, como Brian Molina Fotografías y como Picture Abstract, que es en Instagram. Pero es porque es un arte abstracto para mí. Si te das cuenta, mis fotografías casi que rompen la cuarta pared porque no me rijo a lo que el conocimiento que los demás fotógrafos tienen, sino que abro mi propio camino y pues creo que ese es el plus y lo que a muchas personas que han trabajado conmigo pues les ha gustado. Profesionalismo, bueno, yo de profesión soy, para que me conozcan tantito más, ¿no? Bachiller en computación con orientación científica, no sé qué es eso, pero soy promotor de profesión. Mi rollo es salir de viaje a cualquier punto del país y también me encargo de promocionar diferentes marcas con mi voz ahí, un promotor totalmente diferente al resto, como siempre al siguiente nivel, porque hace poco me decía mi jefe. Mano, ¿a usted por qué lo piden? Y yo así como, pues no sé, mano. Y lo escuché la otra vez porque estábamos en una apertura y me dice, ah, ya me di cuenta, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted relaciona el fútbol con la marca, las Ah, series claro. de película con la marca, todo lo que se encuentra lo relaciona con la marca y usted cuando hace eso a la gente le gusta, a la gente le encanta y por eso es que lo andan llamando para todos lados. La promoción animación, pones una bocina, micrófono ahí, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas, ta, ta, ta. Mi primer trabajo no fue de promociones, definitivamente, pero sí, yo creo que esto, no sé si lo sabías, oh, vamos a ver la reacción de Brian Dato acerca de la curioso. cámara. Nada, yo vendía películas, güey. Medias películas. De disquito de eso de 10 varas, que en ese ¿En tiempo costaban serio? 15 varas, papito. 15 varas y No luego. sé si te acordás, pero para el 2010 valían 20 pesos cada película y te las daban a 3 por 35 y así te 2 las por daban. 2 35. por Ajá. 35, creo, no me acuerdo. De ahí fue subiendo, baja, perdón, bajando, bajando, bajando. Ahora valen 5 pesos. Yo creo que ya ni las venden porque ahora las plataformas digitales rompieron ese esquema, pero todavía encontrás películas de a quetzal. Sí. Vas al trébol de mi bella Guatemala, vas al trébol y a vara, a vara, a vara, a vara. Es increíble ver cómo es que las plataformas vinieron a romper. Y para las personas que no tienen ciertas plataformas, pues compran las películas de a vara. Y eso es bien cool, eso es bien chilero de aquí en Guatemala. Yo me acuerdo que todavía vi películas en cassette. Yo ya no vi en cassette, yo solo en DVD. No, yo sí vi en cassette todavía. Y eso que es más grande que yo, pero todavía vi en cassette. Yo estuve en los tiempos cuando llegó el Blu-ray y Ah, pero valía eso ya fue muy. 35, 45 varas y ahora ya ni los ves. Como decís vos, todas las plataformas digitales de películas vinieron a comerse a lo que era en físico. Ahora todo es digital. Hoy en la mañana que se nos fue el internet, no Para pudimos ver variar. películas. Nada, nada, nada. Yo en clases de la universidad y Sí. ¿qué pasó con el internet? Vamos a poner los datos Li del libre, teléfono libre que tantito. hoy justamente pasó lo del eclipse también. Sí, estamos grabando después del Estamos grabando eclipse. después del eclipse. Estuvo muy Sobrevivimos. bueno, estuvo bastante interesante. La documentación del eclipse estuvo muy linda también. Pero casualmente yo estaba acá justamente, que es el estudio para el detrás de cámaras. Aquí tengo todo el equipo ya instalado del set.
donde están los controladores, la computadora y demás cosas. Y me puse acá porque estaba organizando ahí para justamente la grabación de hoy. Y vi que se opacó todo aquí en la ventana que está acá. Vi que se opacó todo y fue una cosa así como que a la que chilero. No pude documentarlo como tal, como hubiese querido, porque me hacían falta algunos filtros, porque uno no puede ver el eclipse directamente. Tiene que tener anteojos con un filtro especializado, inclusive las cámaras con los sensores se pueden dañar. Entonces no lo pude documentar porque no tenía este filtro, pero la experiencia al verla en un canal de streaming, pues fue bonito, ¿no? Creo que de nuestra generación es el primer eclipse del 80%, no recuerdo que haya habido uno anterior. Yo sí recuerdo uno del 2020, tal vez. No estoy muy bien, Ay, pero gente. no, este fue 2000, no fue 2020. 2000, para me dejar, me recuerdo, si no estoy mal, fue 2017, 18, pero solo fue medio la colita de la luna que agarró el sol. No como Entonces, ahora. no como ahora, ahorita fue un 80%, en ese momento creo que solo fue un 35, 40% lo que agarró. Ahora fue un mejor eclipse. Somos Demasiado. testigos. La generación. Somos millennials todavía. Del 95. Yo soy del 98. Sí. Sí. Soy un bocho. Brian, tu proyecto más grande. Lo más grande que hayas hecho. Lo más cabro. ¿En el ámbito de la fotografía? Sí, en el ámbito de la fotografía, que es lo que venimos tratando. Y justo Okay. acá tenemos el equipo de Brian para que lo vean. Acerque cámara. Primero las fotos y después en otro ámbito. Fíjate que siempre hemos trabajado proyectos sociales en el área de mi familia. Mi mamá siempre se ha metido mucho en proyectos sociales. Mi papá siempre ha sido ese soporte también. Como tal, hemos trabajado bastantes proyectos sociales. Pero en el ámbito de la fotografía, lo volví a retomar porque en ese momento, cuando yo empezaba con la fotografía, me inventé un proyecto que se llamaba 10 de 10, que son 10 sesiones de fotos de 10 temas diferentes con 10 modelos diferentes. Y fue uno de los proyectos más aceptados en ese entonces por las personas. Entonces, creo que en la fotografía del 10 de 10, que incluso lo volvimos a retomar para las personas que quieran ir a ver a la página de Brian Molina Fotografías, ahí se están promocionando ahorita otra vez el 10 de 10. Ya les vamos a contar cómo va. Pues creo que la fotografía ha sido el proyecto más grande. Claro, cuando era Picture Revolution, también trabajé bastante junto con Febe Ávila en bodas, 15 años. Mira, fíjate que es curioso porque con Febe tuvimos un proyecto de 5 meses donde todos los fines de semana teníamos un evento. Ya creo que fue el clímax también de mi carrera como el de ella, que siempre teníamos un proyecto. Claro, Febe tomó otro rumbo, pero fue muy, muy gratificante aprender de ella en ese momento, ver su profesionalismo. Y por eso te lo he dicho, una de mis inspiraciones en fotos de eventos, fotos de bodas, es justamente Febe Ávila. En los personales, pues los proyectos, conoces el proyecto del café, que estamos trabajando un proyecto de café. Sí, pronto van a estar con nosotros también, Estoy muchachos. trabajando ahorita con Alemania justamente un proyecto de una aplicación, no lo puedo dar muy a detalle, pero una aplicación de agrotecnología. Somos pioneros en agrotecnología aquí en Guatemala, que es algo que acá en nuestro país pues es muy escaso. Tenemos los recursos, tenemos la cabeza, tenemos la capacidad, pero lo que nos limita bastante es el acceso a la tecnología y el cómo capacitar a las personas. Entonces creo que es uno de los proyectos más grandes que hemos estado trabajando. Gracias a Dios a mí me nombraron líder del proyecto y de este proyecto derivan otros más, pero creo que son los más grandes hasta el momento. Los más grandes proyectos. Es bien bonito acercarse a un proyecto grande con gente grande que está haciendo cosas trascendentes, Demasiado. porque cuando uno se vuelve trascendental en este tipo de cosas, llega a tener cierto reconocimiento a nivel nacional e internacional. Me acuerdo que en su momento te dio un tu regalito porque había un número ahí y vos Ah, dijiste, cuando bueno, hicimos el tu cumpleaños. convivio, no, fue, eso fue para el convivio del Convivio del team. año, ajá. ¿Te acordás? Bueno, para la gente que con Selvi nos tenemos años de conocernos y teníamos un team del pueblo donde nosotros somos. Eso fue bien chistoso porque hacíamos lives en Instagram, ¿te acuerdas? Sí, así fue como nos Así como conocimos nos con Brian. conocimos, Sí, haciendo señor. lives en Instagram. Y llegamos a tanta gente que hicimos un convivio Sí. con los muchachos que no conocíamos del live de Instagram, que se unían y se hicieron parte de. Fue muy chistoso. Fue la gota que derramó el vaso al mismo También, sí, momento. señor. Me dio un regalo porque me habían. Ah, fue para cuando me ascendieron Ajá, ya te ascendieron directamente. a los de a nivel internacional. Por eso les decía, o sea,
Todo esto, un proyecto, el proyecto más grande, en primer lugar, somos nosotros mismos. Para la gente que está en la pantalla viéndonos, primero tú, segundo tú y tercero tú, para que el proyecto que vas a emprender a tu alrededor y tus relaciones interpersonales, primero tu relación intrapersonal esté bien con vos y después para poder ir avanzando y dar esos pasos. En mi caso, mi proyecto más grande fue más que todo el punto de entrar a las promociones y la primera marca tenía que ver con venta de pollito. Ahí fue donde empecé yo y es mi proyecto más grande. ¿Por qué te digo? Porque estuve más de 1 año y medio con ellos trabajando y ahí fue donde me hice promotor animador. Hay una gran diferencia entre promotor y animador, que ya más adelante vamos a hacer un video tal vez de explicándoles cómo va el rollo para los que quieran entrar a esta noble profesión. Ahí fue donde yo me hice animador. Me dijo mi compadre Diego Mota, a quien quiero saludarle. Me dijo, mira mi compa. Saludos a Diego. Saludos a Diego. Va a estar aquí mi compa. Me dijo, este es un animador, este es un promotor. Y ese fue un proyecto más grande porque representa todo el inicio de mi carrera. De ahí se derivan bastantes marcas, gente de cementos, gente de las farmacias, gente de comida rápida y telefonía, que son los más fuertes que he tenido. El proyecto más grande para mí es la venta de pollito. Iniciemos con el teléfono y luego a la cámara profesional. Okay, ya nos metemos ya de lleno Sí, al ahí tema ya vamos, ya se fotografía. va a poner interesante. Van a traer poporopos ahí, porfa. Quiero resaltar, no estoy criticando a ningún fotógrafo que está comenzando. Yo comencé a tomar fotografías con un teléfono. Así empezamos todos. Solo mi consejo es, no nos estanquemos ahí. No nos, ¿cómo se podría decir? No nos resguardemos bajo la sombra de lo que hoy por hoy puede ser el teléfono. No es la misma sensación tener una cámara en mano, sea Reflex Rebel, a tener el teléfono. Claro, hoy tienen unos sensores increíbles. No es que estemos diciéndole a Xiaomi, patrocínanos, pero Amigo, Xiaomi, la pantalla se acaba de zafar, Xiaomi, te cuento. Xiaomi está sacando una gama de teléfonos bastante, bastante, bastante buena. Bestial, mi compadre. Es una cosa Video y fotografía. increíble. iPhone nos está quedando atrás, Samsung nos está quedando atrás, y así viene una línea de teléfonos. Mi consejo es, la fotografía nace de acá y surge aquí, en el sentimiento que uno tiene desde ver al modelo, la hormiguita, la hojita, la imaginación. Te comento rápido, yo soy de la idea que el que lee se le abre un mundo de imaginación bastante, bastante amplio. A mí me gusta leer mucho. A mí me detectaron dislexia a los 10 años. A razón de ello, pues tuve que literalmente agarrar un libro, leer, leer, leer. Y eso abrió un mundo de imaginación muy amplio para mí. Entonces, ver o crear la foto antes de capturarla, creo que es una habilidad que bendito Dios se me da bastante bien. Es lo mismo que le digo a la gente. ¿Vas a agarrar un teléfono? Ok. Curiosía al teléfono. Primero, conoce la cámara que tenés. ¿Qué vas a hacer? Vean tutoriales Vean también. tutorial. En TikTok encontrás un sinfín de tutoriales de cómo utilizar tu teléfono y la cámara, de cómo tomar fotos y la creatividad se expande. Hoy por hoy hay mucho creador de contenido, demasiado creador de contenido. Hay unas personas que hacen un contenido tan excelente, tan profesional con un teléfono. No los criticamos, pero zapatero a tu zapato. Si tienes la oportunidad de poderte comprar una cámara, no necesitas una cámara súper cara de una gama alta. Primero empieza con lo que tienes. Empieza con un teléfono. Las cosas importantes se capturan en la mente, se reflejan en el teléfono y se imprimen ya en un formato digital. ¿Dónde querés llevar tu contenido? Yo conozco a muchas personas, incluso he capacitado a muchas personas que empezaron con teléfono. Pasa todavía que tu cámara toma buenas fotos y es como, vieras qué bonitas fotos toma mi cámara. Lo bueno es que yo le enseño cómo las hace, ¿verdad? Yo Pero le digo no cómo es las la hace. cámara, no es la cámara, Es es el la futuro. imaginación. Utilicémoslo para
plasmar lo que nos gusta. El teléfono es bien importante cuando ya estás con la meta y con el camino fijado. Estamos hablando de Xiaomi. Justo en mis manos tengo el Xiaomi Mi 11 Lite 5G. La verdad, una cámara de 64 megapíxeles. Imagínate, un procesador. 64. Sí, ya es de 64. Cuando yo inicié con teléfono, mi cámara solo llegaba a 12 megapíxeles. La mía era 5, la primera. Y tiene un procesador muy bueno, el video muy bueno y la fotografía muy buena. Sí, claro, pero o sea, yo tampoco voy a llegar, Brian, a una boda con mi teléfono. Porque perdón que te corrija. Hay fotógrafos de teléfonos así. Pero, repito, no es el... tu herramienta, no es la imaginación. La imaginación del fotógrafo. Ahora te doy el punto válido donde si no se ve tan profesional que andes con el teléfono. Eso te lo valgo por mucho. Y es lo que pasa que impone, o sea, tu equipo impone respeto. Ah, impone profesionalismo. Ajá. Trae su teléfono, ¿cuánto le vamos a pagar? 1,000 quetzales. Ese man trae su cámara, la gente con una cámara logra cobrar hasta 15,000, hasta 21,000 quetzales. Por fotear una boda. Aquí en Guate, en otros países es súper caro. Te cuento una. Yo conocí a un fotógrafo, voy a omitir su nombre por respeto a él. Era una persona muy, muy respetable acá en Guatemala. Por ahí lo van a conocer tal vez algún día. Cobró 125 mil por hacer una película y una sesión de fotos. Ahí está. Por eso te digo, el equipo. Pero mira, su trabajo, digno de admirar. Impecable. Pero el equipo tiene mucho que ver, pero sobre todo la imaginación. Yo soy más de la idea que es importante que las personas abran su mente y no se encierren en lo tradicional o en lo que nos imponen a aprender. Creo que la curiosidad exponencial nos ha llevado, o al menos hablo por mi persona, nos ha llevado a un sinfín de contenido que tenemos ahí. Yo soy una persona muy curiosa. Vos también sos una persona muy curiosa. Y por andar haciendo curiosidades y experimentando, mira qué es lo que estamos haciendo ahora. Llegamos hasta este punto. La curiosidad exponencial que uno puede llegar a reflejar como persona, sobre todo cuando uno es creador de contenido, es muy importante. Yo tengo a un personaje que yo admiro sobre cualquier otro personaje. Ojo, no es idolatría, es admiración, que es Leonardo da Vinci. ¿Sí? Da Vinci dominó 14 ramas del saber. Yo me considero una persona polímata. Domino muchas ramas del saber también. Y cuando yo ya leí sobre Da Vinci, dije, no. Merece estar en la casa. Merece estar en la casa. Entonces, yo tengo un cuadro de él ahí y tengo la Santa Cena también del otro lado, que es la creatividad exponencial que yo te digo, el arte, que es algo que siempre me ha gustado. Pero creo que es importante saber eso, que nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas con tan poco presupuesto. Sí, es bien importante el presupuesto también que tengas. O sea, si tenés dinero para comprarte un teléfono, cómprate un buen teléfono. Ya vemos cámaras, ya vemos todo el rollo. Y también quiero enfatizar en instar a la gente, Brian, a que cuando puedan y no más puedan, se compren de un teléfono una cámara. O sea, el teléfono puedes usarlo y todo, sí, está bien. Pero no nos vamos a sacar en esa zona de confort. Tenemos que salir de esa zona de conformismo de ahí tengo mi teléfono y con eso voy a hacer todo. Y pasar al punto cámara. Uno, por inspiración, por respeto y porque se vea profesional. Y hablando de inspiración, ¿qué te inspira a vos a hacer tus fotografías? A mí lo que me inspiró al inicio para tomar fotografía eran los atardeceres. Ahí donde yo conocí el contenido de César Santizo, haciéndole mención otra vez. Es que mira, acabamos honor, de ver el Instagram de honor de César. A quien honor merece, César Santizo para mí es una persona top en la fotografía de Guatemala. Para mí los atardeceres son un plus que siempre me han relajado, tranquilizado. La música tiene mucho que ver. Yo soy multigénero musical y a veces de las canciones surgen las ideas. O a veces los mismos videos musicales te inspiran a hacer contenido. Ves un fotograma y dices, yo quiero hacer una foto así. Exactamente. Y se replica. Cuando vas a replicar algo, no digo que esté mal. La verdad no está mal. Pero dale tu punto. Dale tu plus. Dale tu esencia. La persona, el modelo o la modelo con la que voy a trabajar. Esa fusión, esa química que hay entre el modelo, el fotógrafo, resulta ser siempre algo muy interesante. Muy bonito. No soy tanto de ver televisión porque realmente no me mantengo mucho en casa. Siempre estoy trabajando. Pero cuando tengo el chance de ver una película, me gusta prestarle atención a los detalles, a las tomas, a las escenas. Transformers, toda la saga, las tomas, los paisajes. En ese momento también
Algo que me inspiraba mucho a crear contenido era la música de Linkin Park. Sí, de los Motiva, tiempos de la motiva. radio para las mentes frescas. Yo escuchaba mucho Linkin Park, Lady Gaga. Empecé a escuchar a Adele y Okay. de ahí para arriba Coldplay también, Coldplay muy también inspirador. es muy inspirador. Deadpool. Sí, hay un Las cuadro de escenas Deadpool de a la hora de Deadpool. Tránsito. Por cierto, de un cuadro de Grande. Deadpool ahí afuera también. Pero van a decir que tiene que ver Deadpool. La imaginación con la que el productor vino y te hizo ver la película. Para mí estas son como que esencias. Buscar ser el mejor. Pero ojo, no lo digo en forma egocentrista. Ser el mejor implica muchas cosas. Yo siempre he dicho, soy el mejor en tal cosa, pero no es porque yo sea el mejor. Soy el mejor porque estoy con los mejores y trabajo con los mejores. Pégate con los mejores y serás el siguiente. Pégate con los Exacto. millonarios y serás el siguiente millonario. Entonces, claro, hay ramas en las que te puedo decir en las que tal vez no soy el mejor, porque no podemos ser siempre el mejor en todo. No podemos ser el todo para el todo. Exactamente. No solo trabajo para mí, trabajo para que mi cliente se sienta satisfecho, para que mi modelo se sienta satisfecho, para que mi público se sienta satisfecho con mi fotografía, con mi contenido. Entonces, creo que lo que más inspira a Brian Molina Fotografía es primero la música, segundo las películas, tercero los libros. Cuarto, la química que uno puede llegar a tener con el modelo, con la modelo. Y quinto, creo que la audiencia. Entonces, creo que son los cinco pilares en los que yo me baso para poder trabajar. Otra de las cosas que me inspira mucho a mí es, te podría decir que ser ejemplo para muchas personas, no podemos ser ejemplo para todas. Hay cierto número de personas que te admira por lo que haces, por lo que sos, y hay cierto número de personas que te hatea. A mí me pasa mucho lo segundo, me hatean demasiado por tener el carácter que tengo, por ser la persona que soy. Pero creo que es algo que siempre voy a tener, que siempre voy a sobrevivir. Tengo que vivir con eso. No puedo ser monedita de oro para todo el mundo. Yo creo que te ha pasado también. Nos hemos contado anécdotas, ahí sí que como amigos, de lo que nos hatean, de las cosas que nos De tiran. la nada, güey. Pero mira, Ah. yo si algo he aprendido en esta vida es de que uno se echa aceitío, mijo, y que todo le resbale. Porque no podemos vivir de la crítica de la gente. Yo me dejo criticar cuando las personas son mejores de lo que yo soy. Y te dicen, mira, esto no está bien, yo sé que a la próxima lo vas a hacer mejor. Esa es la crítica que yo te acepto. Pero que me digan, no, está bien porque no sos un buen fotógrafo. XY persona lo hace mejor. Vaya, mijo, vaya a ver el contenido de XY persona. No tiene que Exacto. ver mi contenido. Hay un mi compa. Saludos, mi compa. Él decía cuando estábamos trabajando juntos, mire, es que la gente dice que yo soy muy prepotente, es que la gente dice que yo soy muy lleno de babosadas como el fiambre. Saludo a la gente que le encanta el Amén. ¿No te fiambre. gusta el fiambre? A mí sí, sí me gusta. Ah, No, no me sí, ya, asustes. no, sí, tranquilos. Calma, calma, que no panda Guatemala. Hay cierto grupo de personas que no le gusta ver a alguien que sea exigente, que no le gusta ver a alguien con disciplina y mucho menos les va a gustar ver a alguien que sea real. Cuando uno es real, mucha gente lo odia. ¿Por qué? Es que ese man no dice por favor. Es que ese man no dice bien. Uno sabe decir por favor, sabe decir buenos días, sabe decir gracias. Pero también uno sabe, ya más adelante vamos a ver este tema, con quién sí, con quién no y con quién nunca. Entonces, siempre es bueno que nuestro alrededor se componga de personas que están en la misma situación de mentalidad, de inspiración, de ganas de echarle ganas y de ganas de ser mejores en lo que hacen. Por eso hoy es que tocamos ese tema, o sea, la inspiración para ser mejor. Y Exacto. todavía no somos lo que vamos a llegar a ser. Por eso es que estamos aquí empezando desde un punto ya medio, porque ya va avanzadito el set, ya tenemos luces ahí, nos andamos jalando uno que otro cable para ir complementando, pero todo va mejorando en la vida conforme le vas poniendo ganas. En el anterior estudio, que la mitad del estudio era mi habitación, donde literalmente es que esto es lo que la gente no ve. Solo simplemente creo que nosotros hemos sudado la gota gorda para llegar hasta donde estamos. Bendito Dios, si te das cuenta ahora, estoy en una casa gigantesca. Tengo mi sala aparte, mi comedor aparte, mi recámara El aparte, set aparte. mi set aparte, mi estudio aparte, el Todo despacho aparte. aparte. Pero es esa evolución que nadie ve. Hay que ir evolucionando en Esa es secreto. la evolución que nadie ve. Entonces, este es nuestro set. Ahora te digo nuestro porque pues es tuyo cuando querrás. Venimos acá a hacer pocas. Es nuestro set ahora. Lo tenemos. El equipo lo mejoramos. Y vamos a seguir mejorando el equipo. Tal vez la primera grabación se miraba liso. Porque yo le subí a la paleta de colores, pido Sí. disculpa, pero les quiero comentar que
Este micro, vamos a quitar la compu. Este micro fue con el que grabamos allá en el set. Ahora, Ese fue cada quien. el primer micrófono que compré para. Ajá. Yo fui con vos a comprarlo. Ah, sí, vos ibas Sí, conmigo ese día. íbamos allá a accesorios, no sé qué. Proinfoaccesorios. Ah, saludos a la Patrocínanos. gente. No, Patrocínanos, güey. anécdota breve para los que no sepan y han visto el canal de Celia. Celia me encanta. Me dijo un día: mira, me hace falta un micrófono, me hace falta crear contenido. Y le dije: bro, mi set es tuyo cuando querrás. Puedes venir. Me dijo: es que me falta un micrófono. Creo que estábamos pasando un declive en ese A momento. mi compu se murió en Ah, ese fue el momento en 2021. el que tu compu A la murió. chingada, sí. Pero también, Brian me dijo, sí, venite y todo el rollo, pero yo empecé a viajar. Ah, Y fue cuando. después Exacto. fue que ya no subí contenido al canal. Hasta ahorita que estamos resurgiendo de fotografía y de YouTube en este caso, porque sí caímos en ese punto de, bueno, estamos centrados en otras cosas y no tenemos como para comprar equipo. Incluso en el podcast anterior mencionamos que hicimos el cambio total. O sea, todo lo que está aquí es totalmente nuevo. Lo único que traemos del set anterior es El el micrófono. micrófono. Ah, sí, El porque la micrófono es lo compu único, se ¿no? quedó también. Ya no es la Todo misma lo que compu. está. Bueno, Ajá. del set original tenemos muchas cositas. Las bocinas. Las bocinas, es que el teclado no lo puedo dejar. El teclado, ¿no? Pero el mouse y todo eso. Pero, Pero ese ajá. micrófono tiene historia porque con ese micrófono grabamos canciones que no sé si algún día vayan a salir, Hay pero que desbloquearlas. hay que grabamos canciones, grabamos videos, grabamos contenidos. Y un día de lo normal le digo: vos, está muy de moda hacer podcast. Estaría chilero hacer uno un día. Se lo dije literalmente bromeando y me Chingando, como dice: dicen, guate. hagámoslo. Yo le dije: va, venite, lo hacemos. Esperé como 4 o 5 meses para que llegara otra vez a mi casa. Y un momento que estábamos hablando de que el contenido, yo estaba editando fotos ese día justamente, y me dijo: ¿cuándo hacemos un podcast de fotografía? Me dice: es un contenido que no tengo en mi canal. Y le dije: pues cuando querrás, ahorita. No teníamos esta cámara que está ahorita, teníamos, con esta fue Con la esa que cámara grabamos el podcast grabamos anterior. el podcast anterior. Esta es una réplica, no es exactamente para video, pero. Sin embargo, le sacamos el provecho. Sí, muy bueno. Evolucionamos a esta cámara y en su momento vamos a evolucionar a otra mejor. Las luces ahorita son profesionales. Vamos mejorando, pero eso es lo que la gente no ve. No es hablando mal de los que hablan mal de nosotros, solo simplemente de que no saben el proceso. Ven el resultado, mas no el proceso. Recomendación de formato para tus fotografías Ok. y para qué nos sirve. De eso Brian sabe, pero pongamos tres, los tres principales, para que la gente esté Los aquí on tres fire. principales siempre es el GPA, el JPG y el RAW. De mi experiencia y a como a mí me educaron y me culturizaron en la fotografía RAW. El formato RAW es un formato crudo, es un formato al que le podés utilizar el registro de mejor manera. Más sin embargo, la mayoría lo hace en JPG o GPA. Porque lo pueden descargar directamente al teléfono y como ya el teléfono tiene ya la opción de tener un Photoshop, de tener un Lightroom, V-Card y otros programas, otras aplicaciones, perdón. Entonces la mayoría piensa que si lo tomo en JPG y lo mando a mi teléfono, lo voy a editar ahí, baja la calidad. Mucho. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mi recomendación, si tienes una cámara profesional, Reflex Rebel, prueba con el formato RAW, pero tienes que tener un buen Photoshop. Y en el Photoshop hay un programa que es descargado. Que es igual del paquete de Adobe. Bajas el formato RAW. Creo que ahorita ya la versión va por el 11 punto algo. La ventaja es de que puedes obtener más luz de la que tal vez en el formato GPA o JPG no se te dio. Tal vez puedes tener más detalle. Lo que pasa es de que cuando tomas la foto en RAW, tomas la foto y te queda cruda. Así le decimos nosotros. Está cruda la foto. Sí, porque el JPG Ya te satura extiende más otros colores colores. y te Ajá. comprime la foto. Perdón, la sed. Sí, programas para iniciar eso. Yo me imagino que ha de haber alguna persona por ahí viéndonos que dirá, ah, bueno, entonces recomendación, esos dos formatos. Va mi Brian. Un pequeño paréntesis. iPhone trae un solo registro para subir tus fotos a redes sociales. Con Android es un poquito más difícil porque tenemos diferentes marcas, diferentes registros, diferentes modelos. Entonces le cuesta un poquito más a redes sociales identificar tu contenido desde Android. O sea, no te estamos diciendo cómprate el iPhone 15 Pro Max, pero sí te decimos
que recomendamos. Apple, patrocínanos, baby. Hay un par de phones. Nos van a denunciar porque no puedes mencionarlo en redes sociales. ¿Por qué no? Ah, sí. Sí, sacó una política. Pero bueno, saludos a la gente de Apple. Para que no nos vayan a censurar. Pero sí, recomendación iPhone. ¿Qué cámaras recomendamos para iniciar, Brian? Cada cámara tiene su magia, si lo queremos ver de esa manera. Sus utilidades bien detalladas. ¿Quieres iniciar con algo básico? Te recomiendo Canon T5, T6, T7, que están costándote aproximadamente entre un promedio de 5,000 a 7,000 quetzales. Yo tengo la T7i. Mi meta ahorita es Sony. Con Sony hay un dato que es el precio. Sí, es que eso es demasiado alto. Mi recomendación, quieres iniciar en el mundo de la fotografía, quieres pasarte a una cámara ya reflex y quieres empezar con este modo de la exposición, la composición, ya la regla de tercios, el enfoque, el autoenfoque. Si vas a hacer video, te recomendaría T7i. Por la estabilidad. Es esta, por la estabilidad del video. Si vas a empezar en el mundo del video. Esta es y la 80D creo que está. O la 800D. 80D también trae, pero trae un estabilizador un poquito menor que esta. Mejor. ¿Será que sí? Es mejor. Ahora, si es solo fotografía, yo te recomendaría T3, T5, T6. T6, que son como que en ese rango. Es el precio accesible y ya viene un kit. Te trae la cámara, dos lentes, un 18-55 y un 300 milímetros, creo. Conforme el tiempo, puedes ir comprando tus lentecitos. Tus lentes aparte. Cuando yo compré esta cámara, solo venía el 18-55. Después nos pasamos al 80 milímetros, después el 35 milímetros. Y fui comprándole los lentes aparte. No los pusimos aquí porque... No trajimos el telefoto. No. Ah, bien, es este, no, ¿va? Ese es el telefoto. Pero no cabían aquí todos los lentes, entonces por eso no los puse acá. ¿Quieres una buena fotografía? Creo que para empezar con un 18-55, y si tienes la chance de comprarte tu telefoto para ir a tomar fotos en el zoológico o algo por el estilo, el 100-300 milímetros, y quieres hacer foto de retrato, te recomiendo, por eso los puse ahí justamente solo esos tres, el 50 milímetros, que es este, que ya trae un autoenfoque con el diafragma de 1.8, 18-55. Y ese es 100-300. Sí, sí, son las recomendaciones para iniciar. Perdón, este es 70-300, creo, no, este. Este es 55. Este es 70-300, 75-300. Ah, 75-300, ajá, perdón. Ahí se ve. Es que este casi no lo utilizamos, a menos de que... Que no es una taza para tomar café, para que vean, gente. Ya sabes, va bien. Pero sí, entonces, mi gente, recomendación para iniciar, por lo que es calidad-precio, vamos a darle el crédito hoy a Canon. ¿Sí? Y si empezás en modo automático, chido, pero no se queden en el modo automático. Traten de pasarse al modo manual. Y como decía Brian, trasteenle, pero sí, vean ahí tutoriales. ¿Tutorial? Porque yo es viendo que hay tutoriales... Tanto tutorial hoy por aprendí. Hoy a ver en YouTube. Recomendación, no se encierren en el modo automático. Mis mentores en fotografía siempre me decían, en automático cualquiera es fotógrafo. Sí, porque eso no... En modo manual se ve el talento y se ve el profesionalismo. Uh-huh. Pero si paguen un curso, vean videos en YouTube. Creo que funciona. Canon, de ciertas oportunidades, ha hecho cursos gratis. Incluso haces tu unboxing, como hasta cómo abrir tu caja, cómo colocar tu lente. ¿Por qué? Porque, o sea, manteniendo a nuestros clientes bien es como vamos a tener más clientes. Exacto. Y hablando de clientes, vamos a pasar a una parte bien importante, que es con quién nunca tomarías un contrato de fotografía. Si ya nos pasamos a la parte lucrativa, tenemos que tomar en cuenta de que las personas deben entender que uno trabaja en el mundo de la fotografía, que es un mundo muy competitivo porque hay mucho fotógrafo. Creo que es importante tener en cuenta de que no puedes trabajar de gratis siempre. Yo resalto, casi no lucro por mi trabajo, pero también si en algún momento alguien me dice, mira, te puedo contratar para una sesión de fotos, no me cierro la idea tampoco. Yo siempre lo he trabajado con un contrato de conveniencia entre el fotógrafo y el que te está pagando por tus servicios, y siempre es importante saber que tiene que pagarte el 50% por anticipación. Yo nunca trabajaría con personas que digan,
el día del evento le pago. Al finalizar no te pagan nada y te tratan mal y que cuando me trae las fotos le pago. Me pasó un par de veces y por esa experiencia te digo, con personas que no te pagan el 50% nunca trabajaría. Otro tipo de personas son con las modelos o los modelos que creen que saben más que el fotógrafo. A la voz ponete allá mejor porque uno sabe que el sol está pegando. Exacto, ahí, me pasó un par de veces y yo dije, no vuelvo a trabajar con estas personas. Y también con las personas con las que no ves ningún interés. XY persona. Y me decía, no, es que mira, pues yo quiero una toma así. Y era como, espérame, fotógrafo. Cliente. Fotos gratis. Mis fotos. Esas eran las condiciones cuando hablamos y yo te ofrecí regalarte la sesión de fotos gratis. Si bien es cierto, uno valora las opiniones de los y las modelos. Pero que alguien que venga a imponerte y que diga, no, que salga el zapato enfocado y desenfocado. Y uno dice, pero yo no quiero fotos del zapato. Yo no quiero tu zapato, yo quiero tu cara, güey. Otra, ¿cuál es la otra? Hay personas que dicen, tómame una foto cuando no me doy cuenta. No es la toma, no es el punto. Yo sé en qué momento lo voy a hacer. La chica nunca había participado, nunca le habían tomado fotos. Nunca había participado en un certamen de modelaje. Nunca había participado en este tipo de situaciones. Más sin embargo, yo he trabajado con personas que te dicen, pero me decís, ¿cómo me pongo? Y es como, claro, para eso estamos. Por esa es la razón que siempre en las sesiones de fotos casi no voy solo yo. Voy yo y va una acompañante, que en este caso es mujer, porque le digo, mira, hay que arreglarle cierto bordecito. Entonces a uno como fotógrafo le da penita tocar bajo. Sí, de hombre a mujer. De hombre a mujer es muy difícil, sobre todo en estos días que ya todo se ve como acoso. Así trabajo yo. O sea, ese es el profesionalismo que me ha caracterizado la mayor parte de mis sesiones. Con esta persona con la que trabajé y dije, en mi vida vuelvo a trabajar con una persona así. No, es que mira, yo vi esta foto y la tomó así. Y yo, sí, pero esa foto que tú me estás mostrando la tomaron en Suecia. No, aquí en Guate. No, aquí en Guate. Aquí es otro sol, mija. Sí, es que la gente se pone así con sus cositas. Y es como que, y me dice, no, es que mira, yo tengo un amigo que es fotógrafo y él sí me las hubiera tomado así. Cuando me dijo eso, le dije, se acabó la sesión. No, pero no terminamos, no, andas, vas con tu amigo. Anda con tu amiguito. Que te tome las fotos. No en forma de verme, ¿cómo se podría decir? Tirano o en forma de verme orgulloso. Pero no sabes el sacrificio que uno estaba. Bueno, para eso entonces el sacrificio que estaba haciendo en gastar mi combustible. Y que me haya dicho, mi amigo me cobra, no me cobra y las hace mejor. Fue así como que, estás denigrando mi trabajo. Pues no trabajo contigo. No sé si te ha pasado en este mundo, pero por lo menos a mí me ha pasado varias veces. Me pasó en un evento también, que le dije, mira, esta es la cantidad de fotos, yo voy a tomar 20,000 fotos, pero yo voy a sacar las mejores, porque uno como fotógrafo tiene sus errores. Te voy a mandar para que escojas. No, quería que editara todas, que le mandara todas, y que si por haberme contratado le regalaba las otras fotos. Es no. Que eso no fue lo que acordamos. Pero es que no sé qué, que no sé cuánto, que mi papá, que no sé qué. Yo, pero es que el trato lo hice contigo y con la otra persona mayor a ti que firmó el contrato. Pero es, y total, me terminó amenazando. Bueno, si quieres irte a lo legal, pues nos vamos a lo legal. Pero el contrato estipula tal y tal cuestión. Entonces me pagó una nada y no vuelvo a trabajar con este tipo de personas. Dije, pero pasan esas situaciones. A veces yo escribo desde mi perfil personal de Facebook a tal vez alguna persona que yo veo que tiene el potencial. Yo digo, sus rasgos físicos me gustan para unas fotos, y ya me la visualizo. Yo digo, estas fotos me gustan para tal cuestión, de tal evento, tal toma. Yo me visualizo la persona. Entonces, a veces es como, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, ta, ta, ta. Si yo escribo desde mi perfil personal, no es porque, lo voy a decir así abiertamente, sin ofender a nadie, es porque quiero ligarme a alguien, o sea, o tirarle la onda a alguien. Es que no te estamos tirando la onda, solo te queremos ver en una sesión y ya. Entonces, a veces es como que, pongo yo, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, me presento Brian Molina, soy de Brian Molina Fotografías, y cuando miro bloqueado, no te iba a pedir una cita. Tío. Gente, si, bueno. Si le escribe Brian, ahí le dicen que sí, porque para subir más fotos al Instagram, ¿cómo sirve esto? No, y de verdad es que, por ejemplo, si le escribís a una chava o a vos, mirá, es que sí, lo toman como acoso, ¿por qué? Porque lastimosamente alguien más les dejó esa secuela, y ahora nosotros lo que le escribimos en buen 10, viene y dice, no, este man igual, la misma cosa, a ver si no me quiere tomar fotos de otra manera. Exacto. Pero no. Uno practica con la gente, uno hace las cosas gratis con las personas que uno ve que tienen ese potencial para posar, para modelar. Pero sí, mi gente, si le escribe Brian, sí, otra persona no. Recomendado. No, pero vamos a ese punto. Sí, señor. Entonces, ¿con qué personas no trabajaría? Con las personas que se ponen en ese punto de, ¿qué crees? A la ching.
Sí, mi compadre. No se puede. Con las personas que te roban tu contenido. Personas que roban contenido, sí, Ese puchi. tipo de personas enojan. He tenido las más experiencias de trabajar con otras personas. Yo también llevo mi cámara, pero de la cámara tuya tomo tus fotos y las publico en mi perfil. Esa gente también, o sea, también gente, si ustedes van a pasar y a llegar a este punto de la vida, les contamos, como dijo nuestros papás, para que no les vaya a pasar. Porque viene alguien y, ah, la verdad, mira, vamos a tomar fotos, que no sé qué, yo llevo mi teléfono y vos llevas tu cámara, vos me compartís las fotos porque me tenés confianza y luego vengo yo y las pongo en el selfie, la voz, fotografías. O sea, ese no, o sea, con esta gente Sí, no, con es este tipo de gente de personas no apoyo, se puede pero trabajar. no. ¿Qué cliente sí se merece la tarjetita de Brian Molina fotografías? Las personas con las que sí trabajo es con las personas que yo. La primera comunicación es la siguiente: WhatsApp, Instagram, Messenger. Correo electrónico, si así lo quieres ver. Sí, el correo Esa es la primera. últimamente. La segunda es una reunión. ¿Para qué es la reunión? Para ver cómo empatizo yo con el modelo. Para ver si nos llevamos bien. Yo normalmente soy de cómo estás, mucho gusto. Preguntas sencillas: ¿cómo te va la vida? ¿Qué te quieres dedicar? Para ver si compartimos cosas en común. ¿Por qué? Porque cuando estás en la sesión, por ejemplo, a vos te gusta la fotografía, a mí me gusta la fotografía y te cuento, fíjate con una anécdota, ¿qué tal? Y te empiezo a contar una historia. Entramos en esa confianza. Entonces vos abrís tu confianza al fotógrafo, entonces yo te digo, mira, ponete así, entre chiste. Entonces, ah, sí, que te empezás a reír, pero tu mente va divagando y te pones en una. La foto sale natural. Si es que no vas ¿Ya? a llegar solo a dar instrucciones. Buenas, mira, Exacto. mucho gusto, yo soy el fotógrafo y tu Entonces, cara, así qué pedo, o la sea. reunión es para eso, para empatizar. Y ya la tercera es pues el día de la sesión y la última que es, yo siempre entrego fotografías en revelado digital porque me gusta ser agradecido con las personas que confían en mi trabajo. Tenés, son 5 fotos en revelado digital, es un regalo. Yo trabajo de 2 maneras, sorteando y trabajo de la manera en la que yo escojo a mi modelo. Es muy raro que yo empatice con una persona que diga, esta persona me gusta para tomar una sesión de fotos. Normalmente prefiero que hacer sorteos, hacer rifas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahorita en el 10 de 10 tengo en la mira a 3 personas que yo digo tengo que hablar con ellas porque tienen atribuciones que a mí como fotógrafo me llaman la atención y digo, bueno, ella me gusta para este tipo de sesión y me gusta para este otro tipo de sesión. Y con las otras personas para hacer más interactivo el de 10 de 10, rifo las últimas sesiones de fotos normalmente y pues quien se las gane tiene buena suerte. Y procuramos hacer ese match. Llegamos a este punto en donde le pedimos a nuestra audiencia que si llegaron hasta este punto, nos dejen un corazón azul en los comentarios y nos vayan a seguir en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo siempre acá abajo. Y ahora les quiero comentar algo bien importante que estábamos hablando ya días atrás, bueno, ayer con Brian y en los días anteriores. Si te está sirviendo este podcast o lo que estamos platicando acá, te quiero dejar algo en tu corazoncito y es... Nunca llegues a pedir trabajo de fotografía. Es mejor que llegues con un proyecto. Lo digo y lo replico de a quien mencionó su nombre con respeto, Eugenio Derbez. Él dijo eso: llega con tu proyecto, no vayas a pedir trabajo, porque muchas personas van a llegar a pedir trabajo, pero muy pocas personas van a llegar con un proyecto. Escucharon al inicio que Brian vino a la empresa en la que está ahora con sus fotografías y vino a vender su contenido. O sea, él dijo, bueno, yo tengo estas fotos, van a servir para el desarrollo web. Y entonces ya se crea el desarrollo web y algunas de las fotos que están en las páginas en donde se administra la empresa que actualmente trabaja son fotos de él. Entonces, él vino con un proyecto, conocieron su proyecto, fue atractivo y llegó al punto en el que está hoy. Ya más adelante vamos a volvernos a activar y a seguirle vendiendo más contenido de este posiblemente a la empresa u a otras empresas. Entonces, si a ti te gusta la fotografía, vende tus proyectos, armas tus paquetes, armas un proyecto tal, mira, una empresa grande, entonces tengo una visión, vamos a hacer tal y tal cosa, va a funcionar así, así, así. Ya luego vamos a pasar posiblemente a branding, a ventas, a lo que es el e-commerce que está E-commerce está bastante de mucho auge. y avanzado, Y pues, sobre todo en la avanzado. tecnología. La gente lo que busca ahorita es e-commerce. Todo lo que quieras comprar está en las plataformas de distribución física, pero primero tienes que comprarlo en línea. En línea. Entonces tú tienes que llegar con ese proyecto y la gente entonces, si le agrada, te van a recibir. Y no toques una sola puerta. En este caso se trata la de los patojos.
Chis, Tocando pum. el timbre y vámonos Ajá, para la otra a tocamos tocar el el timbre y timbre, vamos a sí. la otra. Si no te abren en una y no te maltratan ahí, te abren en otra y ahí sí te van a atender. Por esa razón, yo trabajo las fotos bajo proyectos. La mayor parte del tiempo no lucro por mis servicios. Es que estamos empezando. Estamos Ahorita empezando. aprovechen que es gratis. Aprovechen. Pero cuando alguien ya viene y mira, ¿qué tenés en el portafolio? Ah, pues tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Querés el paquete completo? Te vale tanto. Ya tenés el proyecto desarrollado. Entonces las personas ya, como consejo, ya no le da tiempo de pensar. Y el que es buen negociante te va a decir, ¿y si le agregamos tal cosa? ¿Y si le quitamos tal cosa? ¿Cuánto me cobras si le ¿Cuánto me quitamos? cobras por ponerle, por ¿O le quitarle? ponemos? Y es muy puntual saber que los proyectos son más aceptables si ya están desarrollados, que te propongo un proyecto. Mejor decir, ya te tengo el proyecto. Porque si ya lo tenés, es como, ok. Entonces ya hasta te dan otro punto de vista. A veces le dices, te propongo un proyecto, es como que, uy, y si pierdo el tiempo, y si me arriesgo y no funciona, entonces, quiera que no, pues, tiene sus pros y contras. Sus pros y sus contras, pero trae más pros que contras porque si tu proyecto es atractivo, yo siento que la gente, ah, no, sí, con este man, vámonos aquí. ¿Cuánto vale? No, hombre, hay gente que, como decimos en Guate, regatea el precio y está bien, o sea, se recibe una contraoferta, ¿por qué no? Y ya uno como fotógrafo, uno como promotor o como cualquier profesión que tú tengas, vas a decir, no, sí, está Exacto. bien, yo te voy a bajar el 5 hasta el por simplemente el 15%, que sería lo máximo que podría bajarle un trabajo, creo yo. Mire, es que pasa que uno le pone, por ejemplo, 1,000 pesos, va. 1,000 quetzales, decimos 1,000 pesos o 1,000 varas, que son quetzales, pero 1,000 quetzales, va. Órale, pues, 1,000 quetzales está bueno, pero es bueno en 800. ¿Cuánto bajo? 20%. Que se haya un convenio que sea consensuado a nivel cliente y a nivel profesional. Exacto. Amigos y amigas, mencionamos un proyecto que va a estar apareciendo justo ahora en pantalla. ¿Quieres ganarte una sesión de fotos gratis? Gran sorteo el próximo martes 31 de octubre del 2023 a las 9 de la noche por la página de Facebook de Brian Molina Fotografías. Los pasos a seguir son: lo primero, compartir el post en cualquiera de tus redes sociales. El post está en Facebook. Número dos, seguir la página de Instagram, picture-abstract. Ahí van a seguir a ustedes, a nuestro amigo Brian. Y en los comentarios de Facebook de este post van a poner una foto en los comentarios y van a comentar, yo quiero la sesión. El premio incluye una sesión de 2 horas. En esas 2 horas se van a hacer 20 fotos postales digitales. Tres, puede ser individual, de pareja o familias, hasta 5 personas. El ganador escoge la temática de su sesión fotográfica y se le van a regalar 5 fotos postales en revelado impreso. Voy a hacer una observación y es que a la gente que vive en Zacatepeques, en la ciudad y en el área de Chimaltenango, de acá de Guatemala, obviamente participan los que son de acá de Guatemala, todos los que nada son de aquí más, de nada Guatemala. porque no tenemos visa, solo visa, pregúntale a visa. Lo que pueden hacer es esto: se ponen en contacto, mire, soy de Zacatepeque, soy de Chima, soy de la ciudad, entonces nosotros llegamos. Pero a la gente que ya está más en el interior del país, sí, va a ser tantito más complicado. Entonces ya se escriben ahí por Instagram. Mira, Brian, soy de la costa sur del país. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya ahí nos arreglamos con ustedes. Entonces, el sorteo van a ser tres, ¿verdad? Sí, te cuento un poco del proyecto. El proyecto entra en el 10 de 10. Para recordar lo Ajá, que son mencionábamos las tres anterior. de 10. Son las tres últimas casi. O dependiendo de cómo esté nuestro público para el 30. Hasta ciertos puntos podríamos llegar nosotros. En lo que vamos a dar en la sesión, pues ya incluye el transporte y lo demás. Hablando del interior del país, ya saliendo de este perímetro, escríbame en Instagram o en la página de Facebook directamente y dígame, Brian, mira, yo me gané la sesión, soy de tal lugar, ¿cómo podemos arreglar? Entonces ya nos ponemos de acuerdo, ya sea que ellos viajen acá, nosotros vamos allá, pero ya tendríamos que nosotros dialogar de Consensuar. eso. Exacto. Entonces, creo que lo importante aquí es que la gente participe, que si eres nuevo en el mundo de la fotografía, siempre quisiste
una sesión de fotos para ti con tu perro, para ti con tu novio, para ti con tu familia, y el presupuesto no daba por X, Y razón, creo que este es el momento principal. Ojito, no va a ser la primera vez que vayamos a hacer un sorteo, creo que vamos a empezar a sortear más seguido, pero este es el primero, queremos ver cómo la gente reacciona a este sorteo. Realmente el paquete está bastante bueno. Muy bueno, la verdad. Son 20 fotos las que estamos otorgando. Claro está que si en algún dado caso, pues, creamos un contenido exquisito, excelente. Yo también soy de la idea que, bueno, mira, te regalo 10 más. Ojito, en cualquiera de las tres puedo hacer eso. Aquí es importante saber eso. Vayan a Facebook. A Facebook. ¿Por qué pedimos la fotografía? Ojo, no es por nada malo, no se vayan a asustar. Pedimos la fotografía porque queremos ver también el interés que ustedes tienen en decir, mira, soy este. ¿Por qué? Porque no queremos que alguien más cree otro perfil de Facebook, venga, te robe tu sesión y termina siendo otra persona. Porque ya me pasó una vez. Para que no haya chanchuy. Exactamente. Por esa razón pedimos que pongan, yo quiero la sesión de fotos, ajá, esta es mi foto, mi mejor foto. Entonces uno dice, bueno, vamos a sorteo, lo vamos a hacer en directo. Ese día sí vamos a estar en Facebook sorteando esa sesión de fotos, así que yo creo que es una buena oportunidad para muchas personas de tener su primera sesión de fotos, o ya sea que tenga la suerte y que quiera más fotos. Sí, sí, ya después si les gusta la sesión de fotos, ya saben que se les puede dar un buen descuento ahí a la gente que vaya a ganarse la sesión. Mire, fíjese que me gustó el proyecto y pues me voy a casar, ¿va? Como dijiste vos, con la novia, ¿va? Bueno, pues ya saben a quién llamar, ¿va? Aquí, a y mi amigo. Fueron los que se ganaron. Ah, sí, bueno, tengan tanto por ciento de descuento por haber confiado en mi proyecto. Ese es el sentido. Vamos creciendo. Yo sé que la gente por ahí nos va a ayudar. Vamos a tener a próximos invitados más adelante. Y con esto queremos hacer un llamado a Febe Ávila y también al señor Andrés. Al Charlie Taracena. Y Charlie Taracena también. Para que vengan. No, Andrés y Charlie Taracena es la misma persona. ¿Ah, sí? Ay, cabrón. Bueno, Andrés Yux, ya sabes. Febe Ávila, te esperamos acá. Vamos a estarlos contactando. Bueno, Brian, que son sus amigos, pero yo como propietario del canal, no hago una invitación. Sí, queremos que vean, por ejemplo, con Febe, queremos que vean el otro punto del profesionalismo en la fotografía. Vamos evolucionando. Yo realmente, hasta el nivel de ella, pues creo que no he llegado por el simple hecho de que casi no me dedico tanto a la fotografía, hasta ahora que estamos retomando nuevamente. Y Andrés, pues porque queremos hacerle patrocinio a nuestra granja mater, de donde salimos muchos, de una gran camada de artistas, de una gran camada de talentos, que es Gran Jaón Pietro, ¿verdad? Entonces, para que Andresito nos cuente también ahí sus experiencias, creo que sería algo chistoso y para que tengan nuevo contenido, que ¿sí? alguien tenga nuevo contenido y no se aburran de verme siempre a mí. No, no, aquí no es solo fotografía, mi gente, vamos a traer a diferentes personas también. Hay muchas personas que tenemos en artistas, posiblemente cantantes y vayamos evolucionando con esto. Y si hay alguna marca que también quiere pues venir y mostrarnos sus productos de fotografía, pues también son bienvenidos. Cualquiera de las marcas que mencionamos, ¿verdad? Pueden que nos manden sus productos y que acá en el canal lo podamos probar y podamos hablar acerca de su producto en realidad. Así que amigos y amigas, yo quiero, antes de despedirme, yo quiero que Brian se despida de ustedes. Así que Brian, unas palabras para nuestro público, a los que llegaron hasta este punto del video. Bueno, primero que nada, gracias a tu persona. Gracias también por siempre incluirme en tus proyectos. Con gusto. A la gente, muchas gracias también por el apoyo ahí, por darle siempre un like o tomarse el tiempo para ver este contenido. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos han rodeado y nos han apoyado hasta acá también, creo que hay un infinito agradecimiento. Yo me siento muy alegre, contento en el corazón de haber concluido otro conversatorio con tu persona. Esperamos mejorar el set para que las personas pues tengan un mejor contenido, una mejor calidad de audio, video. Entonces, en ese proceso estamos. Y muchas gracias. Y pues esperamos que en casita o donde quiera que estén puedan apoyarnos con su like. Puedan suscribirse también a las diferentes plataformas que tenemos. Las vamos a dejar en la parte de abajo. Y pues solamente, Selvin, agradecerte pues por tu tiempo, el espacio y por todo lo que hemos hecho juntos. Esas han sido las palabras y el teléfono de Brian. Y mi gente, muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias, Brian, porque nos brindas ahí
parte de tus Un conocimientos y placer. de tu experiencia, y pues ahí nos conocieron un poquito más, historias que no sabíamos ninguno de ninguno. No, Nosotros ahí estamos porque... creando para ustedes más contenido. Esperamos subir este video lo más pronto posible, así que si ya estás viendo el video, amigo, amiga, no te olvides suscribirte, darle un buen like, dejarnos un comentario ahí para motivarnos tantito. Y pues gracias ahí a la gente que va a aparecer ahora en pantalla, los que nos comentaron, un saludito hasta el Quiché y un saludito a las demás personas que andan por ahí viéndonos. Gracias, mi gente, será hasta la próxima. Chao.